So we are opening today the new ashram in Rue d'Homs. As you can see, it's on a cultivated area near Barcelona. We have olive trees, orange trees, and all sort of vegetables over there. This is the entrance to the ashram. This is an orange tree. And that's the area where we grow vegetables. This ashram is led by Rosa Mari, which was one of my first teachers. These are orange trees. And I will introduce her now to you. So, this is Rosa Mari, our director of the ashram in Rue d'Homs. Yes, it is the opening. We will have music. And this is Isabel that you will remember. Cuando piensas no sientes mucho, pero cuando tú estás observando algo, lo sientes. Si tú estás observando y viendo, porque claro, puedes observar sin ver, pero si tú estás observando una rosa, también sientes a la rosa. Y si tú estás observando a una persona, la sientes en su completud, porque observar es algo que no es, que pensar está como muy en la superficie. Abre mis ojos de ciego. Desvélame el misterio. Haz que la luz que se niega a entrar en lo oscuro tenga para conmigo la galanura de alumbrar mi misterio, de dar luz a una luz que me ilumine, pero no a las cosas, sino a mí, de mostrarme mi demonio, mi desconocido, y que tenga además la nobleza de hacerme ver aquello que yo no quiero ver. Solo a mano o en las manos. Deja que pueda verme para conocerme. Abre mis ojos de ciego. Abre mi corazón de muerto. Llena de sirvientes, nos hará dependientes, siempre llamándoles al timbre, pero en la cabaña nos llamaríamos el uno al otro. Para hacerte un té, qué gozoso sería, tú dando sorbitos de la taza que te traigo hecha por mí. Pero eso no será el final, el más dulce. El más dulce final es un beso. Y la felicidad que emana de cada uno de nosotros. Olvidémonos de la mansión. Si la cabaña nos trae proximidad, ¿qué más no podemos desear del uno del otro? Y contigo el gurural
trobaràs en aquesta poesia. El más dulce final es el beso. I aquí jo em vull aturar una miqueta. Un petó. Pero seguimos adelante, caminando y caminando. ¿Cuál es el destino? No lo sabemos. Pero ahí seguimos, caminando y caminando. Sabemos que hay algún sitio al que llegaremos y seguimos intentándolo, escalando para llegar.